Emilia Reyes creció en Mendota y es la tercera hija de una familia de campesinos de origen mexicano. Sus padres le enseñaron que la disciplina y el esfuerzo eran la base para prepararse y servir mejor a su comunidad. Para continuar sus estudios de preparatoria, tuvo que hacerlo en la vecina ciudad de Fireball. A pesar del trayecto, Emilia incluso se convirtió en el catcher del equipo de softball. Decidida a seguir preparándose, se graduó de la licenciatura en Economía y Administración de Negocios en la Universidad de California en Santa Cruz. Y posteriormente, de la maestría en Administración de Negocios de la Universidad Estatal de California en Dominguez Hills. Al mismo tiempo que realizaba sus estudios, se encargaba de la crianza como madre soltera de su hijo Ray. Emilia trabajó 16 años en First Five en el condado de Fresno, una organización que se enfoca en los primeros 5 años de vida de la niñez. Por su liderazgo y excelentes resultados, se convirtió en la directora ejecutiva, desarrollando programas para ayudar a las madres trabajadoras y sus familias, especialmente en áreas rurales y hogares de bajos ingresos. Gracias a ello, cientos de mujeres lograron incorporarse al mercado laboral para ayudar a cumplir los sueños de sus hijos. Emilia ha dedicado su vida profesional a servir a las personas menos favorecidas y ofrecerles mejores oportunidades. En 2020, fue elegida para encabezar Fresno Economic Opportunities Commission, siendo la primera mujer y primera persona latina en dirigir a esta organización no gubernamental que ayuda a las personas a mejorar sus vidas. Emilia dedica diariamente sus esfuerzos a reducir las condiciones de pobreza y desigualdad, a generar la inclusión de las minorías, ofrecer más y mejores oportunidades a quienes más lo necesitan y a empoderar a nuestras comunidades. La palabra Otli significa camino en náhuatl, un camino que Emilia ha sabido pavimentar para las próximas latinas en el Valle Central de California.